quedado un poco travesilla. Bueno, vamos a jugar. Ah, a ver, esperad un momento, chicos. Creo que tengo una sorpresa para vosotros. A ver si es así. Efectivamente, aquí está. Mirad, chicos, os voy a presentar a esta niña. Se llama Clotilde y es la nueva compañera de la clase. Clotilde Smurfel, que viene directamente desde una pequeña región del norte de Baviera, donde solo hablan Smurfel. Así que les pido, por favor, que le digamos todos bienvenida, Clotilde. ¿Vamos, chicos? Bienvenida, Clotilde. Venga, va, siéntate en un sitio bonita. Estamos hablando, no entiendo bien el español, solo hablan Smurfel, así que le voy a decir algunas cosas en Smurfel. Es muy fácil, se reseña más rápido, se reseña más rápido, se reseña más rápido. Un gel, se reseña más rápido, trumba, se reseña. Bueno, chicos, le estaba diciendo a nuestra compañera que todos estáis aquí porque estáis castigados, este es el aula de castigo. Ella no está castigada, sino que es la compañera nueva y luego me va a acompañar a su clase. Bueno, seguid por favor lo que estabais haciendo, que yo tengo muchas cosas. Bueno, chicos, como les estaba explicando aquí, le estaba explicando a Clotilde. Es que estás todos castigados, excepto Nerea, que es la mejor alumna de la clase. ¿Cómo no? Yo nunca estoy castigada. Claro, soy la primera de la clase. Yo. Y que probablemente sea la que reciba la bandera. La vamos a envolver en la bandera y la vamos a enviar a la luna como un regalo especial de nuestro planeta. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase, chicos. Siempre llega tarde. Venga, pasa por favor, Inés. Mira, Clotilde, Inés, les estaba explicando a Inés Murful, a Clotilde, que Inés es otra de nuestras buenas alumnas, pero como ha llegado tarde también va a estar castigada. Pablo, por favor, siéntate en tu sitio. ¿Profesor? Y a ver, Pablo. No la estudiaste, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto es 7 por 4? Tampoco estoy estudiando matemáticas. 28. ¿Sabes tú lo que es un fósil? Muy bien. Como podéis ver, vuestro compañero no ha estudiado. ¿Y eso qué significa? ¿Está castigado? No. ¿Qué? Además de castigado, dímelo tú, Nerea. Pues que tiene que ir al... fuera de la clase. No exactamente. ¿Qué? ¿Sí? ¿Al director? ¿Cómo? No, tampoco. Yo lo tengo. Ven aquí. Pablo, ven aquí, acércate. ¿Hay una colleja? No, tampoco. Toma, 2 euros. Vete y cómprate lo que quieras de parte del profe. Venga, va, corre. Cógete lo que quieras. Profesor, como sí. Yo soy la primera de la clase y soy la más lista, sé la lengua que habla Clotilde. Ah, ¿tú hablas en Smurfel? Pues dile algo, por favor. Ayo. ¡Grúa! Bueno, a ver, vamos a seguir con la lección. Tú, Nora, ¿has estudiado hoy? Sí. ¿Has estudiado mucho? Sí. A ver, ¿cuánto es 10 por 5? 50. ¿Y 10 por 9? 90. ¿Y 10 por 10? 100. Te veo bastante buena en matemáticas. ¿Sabes qué? Estás castigada. Venga, va, afuera. Castigada. Aquí lo que estudian, castigados. Vamos. Inés, sí, dime, ¿qué has estudiado tú? No. Ah, vale, perfecto. ¿Qué te gusta? ¿Es un caramelo? ¿Un yogur? ¿Un postre especial? ¿Un regalo? Regalo. Regalo, perfecto, muy bien. Vale. Como ya sabéis, esta clase es una clase muy especial. Ya no queda nadie en la clase. Me voy a poder presentar. ¡Ah, qué tonta! No hablas nuestro idioma. ¡Au, chingui, Uncle Klaus! ¡De la chua, me lo duelo! ¿Por qué? Antes de la primera clase. ¿Yo? ¡Oye! ¡Ah, no grites tanto! ¡Que me vas a arreglar el pelo! Bueno, yo mejor me voy, que ya estoy harta de esta tía. Ay, ya, hold on, no, rabia a mí.
Hanna con Ana. Yo no me relaciono con tontas. ¡Dru, dru! ¡No! ¡Tú traes! ¿Qué sientes haberme gritado en clase? Eres un poco más maja de lo que creía. Oye, honey, ¿quieres aprender a hablar español? Yeah, baño. ¿Quieres ir al baño? Te voy a enseñar a vigilar el colegio. ¡Vamos! Aquí cogemos una hora para venir y resultado se le cogió un amigo de bro. Sí, además así nunca vamos a pasar el examen para inspectores. ¡Inspectora, inspectora! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ahí! ¡Ha habido un atentado! ¡Un muerto! ¡En el baño! ¡Corred! Por fin algo bueno. Próxima víctima será esa Inés. Primero vamos a examinar cómo le han matado. Nada, sus brazos muy sobrios. Mira el cuello. Sí, un poco rojo. Parece que la han estrangulado. Claro que la han estrangulado, con lo cual ha sido un niño. Sí, porque un niño no usa armas. No es como los adultos, que ellos pueden tener posesión de armas. Bien. Pues vamos a buscar algunas pistas. ¿Pelo? Aquello un pelo, a mitad rubia, a mitad marrón. Me suena familiar, yo creo. Vale, en tu clase, que todos los niños den un pelo y los examinaremos a microscopio. Sí, eso. A ver si pero eso no es un poco raro. No, es lo mismo. No. Vale, pues iré primero a buscar a Clotilde. Venga. Vale.